Wow, bueno, vamos a dibujar una cruz custom, una cruz vasca. Esta es así de sencilla, miren. En esta hoja de reuso vamos a usar simplemente el pulso, amigos. Primero vamos a hacer una así y después otra así. ¿Sale? Así como les dé el pulso, ¿eh? No crean que deben ser tan precisos. Muy bien. Ya que hicimos esa parte, vamos a hacer la siguiente parte, que viene siendo hacia acá también. Y ahora hacia acá. Muy bien. Igual, tenemos que darle una ligera forma de este punto para que quede lo más perfecta posible. Como por ejemplo esto. Aquí tenemos que irnos de aquí para acá para que salga bien el dibujo. Obviamente que la mejor manera es hacerlo así, calculando los puntos de este a este, en extremo, como por acá, ¿sale? Le vamos entonces a cruzar y darle una línea rápida para que venga entonces el cruce. Aquí también vamos de este lado, viene de este lado. Y de igual manera vamos a hacer hacia este extremo, cuidando bien el tato, para que de igual manera aquí quede exactamente constituida la unión de esta cruz vasca. Bueno, vamos hasta ese punto muy bien. Ahora continuamos con el siguiente movimiento, que sería para acá. Bueno, la manera más correcta sería igual, de la misma manera, un punto hacia acá. Y yo le pondría hacia esta cierta iniciación. Vean, como por acá. Y la otra, empezamos en el punto derecho, aquí, ok. Las dimensiones de igual manera, así. ¿Sí? Exactamente, aquí lo unimos. Oh, sí, muy bien. Y ahora vamos a hacerle la curva hacia este extremo. Muy bien. Y de igual manera, hacia acá. Muy bien, y así nos queda una gran cruz vasca o una cruz de una cruz de Malta. O también conocida como una cruz... ¿cómo se llama esta cruz? Una cruz custom, ¿vale? Bueno, por de ellos. Y así puedes hacer esta cruz casi perfecta. ¿Vieron? Le das vuelta, casi perfecta. Ok. Nos vemos en el siguiente video. ¡Pa-pam!